Oye, Lara, ¿tienes un minuto? Ven cuando tengas tiempo. Uchu quiere pedirte una cosa. Uchu y yo hablábamos y... bueno. Uchu, ¿qué piensas? Se acerca el día de la coronación de Edsley. Pronto será adulto y comenzará a convertirse en el futuro rey de Paititi. Ah, parece que será un gran día. Esa esperanza es lo que muchos nos anima a seguir luchando contra Amaru y su secta. A veces todos necesitamos recordar por qué luchamos. ¿Puedo ayudar en algo? Cuando murió el padre de Edsley, Sairi, un Uratu me dio el honor de ser su padre sustituto. Uno de mis deberes es reunir 3 objetos sagrados para la ceremonia, pero... Pero con todo lo que está pasando no puedes. ¿Qué objetos son? Son el amuleto del Salvador, el arco del campeón y el cuerno del rey. Cada uno es una bendición de los ancestros del futuro rey. Dime qué necesitas y veré qué puedo hacer. Ya tengo hombres buscando el amuleto y el arco. Pero si pudiera buscar a Kabil, el fabricante de instrumentos, y hacer que le entregue el cuerno del rey, nos haría un gran favor. No es fácil de llevar. Envié a 2 hombres y fallaron. Quizá usted pueda hablar con la esposa. Creo que puedo apañármelas. Tenga en cuenta que Kabil a veces se pone irritable, pero su esposa Abra sabe cómo manejarlo. La secta de Kukulkan ha ido demasiado lejos. Ha llegado la hora de atacar. Nos presionan sin cesar y lo único que hacemos es dar otro paso hacia atrás. Si un Uratu pretende quedarse de brazos cruzados, atacaremos sin ella.
Yo puedo verlo, aunque los demás no puedan. ¡Padre, padre! ¡Ven rápido! ¡Es Ishik! ¿Qué quiere? Ahora no tenemos tiempo para la rebelión de Unuratu. ¿Eres Kabil? Uchu me envía por el cuerno. ¿El cuerno del rey? ¿El llamado del futuro? Con el bien que le ha hecho ese futuro a mi presente. ¡Váyase! La secta descubrió que mi padre estaba desobedeciendo y envenenaron nuestros cultivos. Mamá se enfermó. Mi hermano Kuali fue al mercado por hierbas, pero todavía no regresa. Es terrible. Intentaré encontrar a tu hermano y conseguir las hierbas que necesitas. Gracias. Disculpen. Ah, Ishik, ¿en qué puedo ayudarla? Estoy buscando a Kuali, el hijo de Kabil. Ah, pobre chico. Chimali, uno de los matones de Kukulkan, lo tiene en una celda en el mercado. Están esperando a que Ajao vaya a castigarlo. Gracias. Que esté bien, Ishik. Puede ser una Lush. Tienen que ser esos niños. ¿Va todo bien? Sí. Algo anda muy mal. Todas las mañanas cuando me levanto encuentro todo en un lugar diferente. ¿Has mencionado algo de una Lush? Ay, no. ¿Usted también? Los Alush no existen. Son los niños. Les gusta atormentarme. ¿Puede bloquear el paso? ¿Así no podrán entrar? Lo intenté, pero igual encontraron la forma de entrar. Debería mudarme. La máscara de Jade se colocaba sobre el cadáver de un noble durante su funeral. Supuestamente, los artesanos podían crear máscaras exactamente iguales a su portador. Durante miles de años, el pueblo de los Andes ha perfeccionado el arte de tejer. Esta chuspa es un ejemplo maravilloso que deja patente la habilidad del tejedor. Está tejida con pelo de llama o alpaca, y tradicionalmente se usaba para llevar hojas de cacao. Es preciosa. Ha!
Un ladrón de hierbas, menudo peligro. Hoy es un robo, pero mañana es un asesinato. Eso es ir demasiado lejos, ¿no? ¿De verdad quieres saber lo que me parece? Me parece que deberíamos juntar a todas esas ratas y ahogarlas, a todas, especialmente a Yumil. Sí, su padre es guardia de la serpiente, pero él no. Sastenahau, Matupaj Talamán. El hurto debe ser castigado. Todo esto es culpa mía. ¡Ay, fallaste! ¡Casi! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Ya casi lo teníamos! ¡Se va a volver loco! ¡Hola! ¡Ah! ¡Eres Ishik! La forastera, ¿verdad? Sí, es un placer. ¡Guau! ¡Genial! ¡Soy Yamil! ¿A qué estáis jugando? No es un juego. Mi padre es guardia de la serpiente, sacerdote. Tomé su cuchillo ceremonial para mostrárselo a mis amigos y el guardia Chimali vio. Él sabe qué haría mi padre si descubriera que tomé el cuchillo. Así que lo arrojó allá arriba y quedó atorado. A ver qué puedo hacer. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias! El hurto debe ser castigado. Todo esto es culpa mía. Gracias, Ishik. De nada. ¡Ey! Espera un momento. Los adultos de aquí siempre nos sacan corriendo. Pero usted nos ayudó.
¿Qué es lo que quiere? Shh, yo seré quien hable. ¿Qué quiere, Ishik? O sea, ¿podemos hacer algo para devolverle el favor? Estoy intentando ayudar a Quali. Es demasiado tarde. Lo sentenciaron a muerte. No podemos hacer nada. Y Chimali, el guardia, te odia. ¿Creen que si lo provocaran, Chimali los perseguiría? ¿Por qué? Porque si no está en su puesto, podré llegar hasta Quali. Sí, me gusta. Puede decirle a Quali que se reúna con nosotros en la cueva. Él sabe dónde es. Ahí estará a salvo. Lo haré. ¡Vamos! ¡Asto! ¡Raimi! ¡Acompáñenme! ¡Samin, cúbrenos! Después, corran todos a la cueva. Quédese atrás, Ishik. Nos encargaremos que pueda llegar. ¡Chimali, cobarde! ¡Esclavo es lo que debería ser! ¡Te las verás con mis puños! ¡Sí! Y también probar tortitas de llama. ¡Corran, corran! ¡Oh, Leluya Chahi! Todo esto es culpa mía. Por favor, solo eran hierbas. Te lo imploro. Trabajaré para pagar. Tu hermano me contó lo ocurrido. Un momento, ¿quién eres? Alguien que quiere ayudarte. No quería que ocurriera nada de esto. Solo quería que mi madre se pusiera bien. ¿Y las hierbas? Dámelas. Curaré a tu madre. Vete, tus amigos te están esperando en la cueva. Gracias. Aquí tiene las hierbas. Correré lo más rápido que pueda. ¿Sabe lo que le falta a esta ciudad? Amor. Antes flotaba en el aire como el aroma de flor de Jamaica. Ese aroma desapareció cuando murió el esposo de un Uratu, Zairi. Cuando se amaban, a donde quiera que fuesen, iban tomados de la mano. Iban al mercado juntos en días soleados como hoy. Y podría jurar que los puestos se iluminaban un poco cuando ellos pasaban. Nunca había visto a dos personas tan enamoradas. Espero que una vez que termine toda esta guerra, el aroma de flor de Jamaica regrese. Amaru regresó para el funeral de su hermano. Estuvo inconsolable durante el entierro y después con la mirada perdida. Sin embargo, al día siguiente cruzó rápidamente la ciudad y desenmascaró al líder de la secta, mostrando que eran forasteros. «Es hora de que la gente de Paititi tome el control de su ciudad», afirmó sosteniendo una cabeza decapitada en una mano y un cuchillo ensangrentado en la otra. «Ya no nos inclinaremos ante los forasteros». No debes ir jamás a las tierras salvajes, ¿entiendes? Pensé, le dije que se fuera. Quali está a salvo y tengo las hierbas que necesita su esposa. ¿De verdad? ¿Y vino a curarla o a negociar el cuerno del rey? Toma, esto te ayudará. Bendiciones, Ishik. Kabil, no seas tan insoportable. Dale el cuerno. Tome. Con respeto al futuro rey. Gracias por todo lo que ha hecho. Gracias. ¿Pisco el difunto? Más bien, pisco el ladrón. Thank you.
La última en salir y la primera en regresar. Lo que cuenta Yona de usted es cierto. El cuerno del rey, como pediste. ¿Kabil le dio algún problema? Tenías razón sobre su esposa. Sabe llegarle al corazón. Gracias por hacerlo, Lara. Claro. Uchu, ¿qué quieres decir con última en irse y primera en regresar? Los hombres que envié a traer los otros dos objetos salieron hace 3 días. Ninguno ha regresado. ¿Crees que les ha ocurrido algo? El que más me preocupa es Quenti. Es joven y le gusta correr riesgos. Salta al agua antes de comprobar su profundidad. Conozco a la gente así. Yona. Yona tiene razón. Describió perfectamente a Quenti.